Orientalismo, análisis de la obra de Matisse y notas del propio autor, de su puño y letra. Esta es la continuación o segunda parte de un documental completo que he hecho sobre la figura de Henri Matisse, su contexto, su tiempo, las vanguardias y todo lo que le rodea. Se puede ver de forma independiente, pero siempre es mejor si lo ves todo completo. Antes de empezar, si vienes del vídeo anterior y te ha gustado alguna cosa o quieres aclarar alguna otra, puedes comentar, te invito a comentar. Cualquier tipo de interacción es bienvenida, ya que los algoritmos siempre premian vídeos cortos, muy comprimidos, que facilitan el consumo de los productos, pero que no tienen nada que ver con el análisis de los asuntos culturales, filosóficos o de la vida en general. De modo que el papel de observador es más importante que nunca en este caso, tanto en este canal como en otros que te gusten. Y ahora sí, empezamos. El orientalismo es un concepto que nace del imperialismo. Es un derivado de la época imperial y colonial de la Europa. Es un concepto que significa dominio cultural y político y económico de Europa y el mal llamado Occidente sobre el resto de países del mundo. Entonces, se tiene que entender desde su contexto histórico, desde su contexto político y desde su contexto trabajado en la actualidad. Y digo mal llamado Occidente, porque Occidente respecto a qué, u Oriente respecto a quién, a nosotros, a los países europeos que han ostentado el dominio global en los últimos siglos, porque Estados Unidos o Australia no comparten en absoluto posición geográfica con Europa, o Rusia vive en una posición conceptual a Occidente, pero sin embargo está ahí ocupando un territorio europeo y oriental de punta a punta. Entonces, a veces es un concepto que es confuso, pero que, bueno, en este caso lo vamos a trabajar de la manera que la mayoría de la gente entiende, aunque desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con esa denominación. Aclaro una cosa y es que voy a hablar del orientalismo porque es una parte fundamental para entender la obra de Matisse, pero si te da igual Matisse, lo puedes aplicar a cualquier otra obra o artista que a ti te interese del contexto, pues alrededor del siglo XIX o principios del siglo XX y especialmente desde Francia, que es desde donde trabajaba y nació Matisse. Total, estamos en una época donde Francia es una potencia imperial y el pensamiento europeo otorga legitimidad a la explotación de sus colonias y de culturas y civilizaciones ajenas al espíritu ilustrado y moderno. Moderno como derivado directo de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de las ideas que has estudiado en el cole seguro. A eso me refiero con moderno. Entonces, a este batido de proteínas histórico le añadimos la carga idealizada durante el Renacimiento y el Romanticismo. Venimos de la época ilustrada, tenemos una herencia renacentista con unas características muy concretas y tenemos la potencialidad y el auge del romanticismo en pleno siglo XIX. De aquí surgirán los nacionalismos, las ideas de artistas que aún compartimos la mayoría de la gente hoy en día y un montón de intoxicaciones de carácter muy idealista que siguen contaminando la cultura contemporánea. Entonces es importante entender esto como características fundamentales del orientalismo. Durante los periodos en los que surge este movimiento o este concepto, hay una tendencia social desde los países coloniales europeos como Francia de salpimentar leyendas y relatos viajeros o artísticos a otros lugares considerados exóticos, casi siempre relacionados con los nexos de las colonias que están trayendo sus materias primas a los centros como podría ser París. Y el mejor ejemplo es Francia tiene reservas de oro y trabaja con el oro como una moneda, pero no tiene minas de oro. Las tiene en sus colonias. Entonces, a través de estos flujos, las personas dedicadas a la cultura o los burgueses que viajaban cogían y montaban relatos ficticios que engrosaban o que exageraban. De modo que nos situamos en un mundo donde la figura del otro, el otro como concepto, se veía físicamente en las alfombras, en las especias y otros objetos que llegaban de ultramar o de la ruta de la seda, pero siempre desde la perspectiva de ser una rareza extraordinaria. Hoy en día vamos al supermercado y conseguimos un puñado de granos de pimienta por nada, por menos de un euro, pero en aquel momento conseguir la pimienta era una odisea, había que recorrer el mundo entero sin aviones, sin medios de transporte sofisticados y con rutas que eran en cierto modo peligrosas. Todo ese trayecto se convierte en una idea y en un concepto cuando se recibe en una sociedad que está en pleno auge industrial y capitalista y le da un ideal.
Vivimos también un periodo de revisionismo histórico, tal y como sucedió en el Renacimiento, y esto no ha dejado de suceder en Europa desde el Renacimiento. La historia se revisa, tanto la grecolatina como la ajena o la musulmana, cualquier historia que se llegue, se revisa desde un prisma eurocentrista y antropocentrista. Entonces el romanticismo ya es para mí la cumbre de todas estas ideas y exalta la ruina y el pasado medieval, así como el Renacimiento hizo lo propio con el pasado grecolatino. Para el romanticismo, el gótico, que hasta entonces había sido un estilo arquitectónico y artístico abandonado, considerado como pasado de moda y cutre, se exalta y las ruinas de ese pasado que queda empiezan a tomar importancia, y de aquí nace el concepto que luego tendremos en los museos, o el de guardar y atesorar cosas, cuando en las culturas humanas lo normal es que algo pasado o antiguo que no sirve y está en medio y estorba es reciclado o tumbado para poner algo nuevo encima. Desde esta época se consolida la idea de conservar aquello del pasado porque es algo extraordinario. En este revisionismo o en esta recuperación del pasado que podemos ver en autores románticos típicos como es Friedrich, Caspar Friedrich, siempre tiene esos paisajes tan épicos con alguna ruina o alguna especie de catedral gótica semiderruida o algún cementerio por ahí, que es este concepto representado en una pintura visual. También tenemos un pintor catalán que era Modest Urgell, que también trabajaba en esta línea y que tiene unos atardeceres muy chulos, y te recomiendo que los mires porque no es nada conocido. En esta recuperación del pasado y este tipo de nueva exaltación de la ruina y de las culturas antiguas, se empieza a revisar lo que queda. Cuando se revisa con el tiempo transcurrido, la documentación histórica se suele contaminar, y entonces, tal y como sucedió en el Renacimiento con el pasado grecolatino, aquí se retoma en el Romanticismo. ¿Y qué sucede? Que la visión que se tenía en épocas pasadas de la frontera del otro, del extranjero o del bárbaro, se retoma en nuestro tiempo, aunque no tenga nada que ver. Si, por ejemplo, las fronteras del Imperio Romano tocaban con Cartago o con otras zonas limítrofes muy de Oriente, o habían núcleos muy potentes en esas zonas orientales que quizá hoy en día ya no lo son tan importantes, en el Romanticismo, al retomarse esa historia, se le vuelve a dar un papel principal dentro del imaginario, que hasta entonces quizá había estado un poco olvidado o tendría que ser diferente. De modo que la figura o el tópico del bárbaro y el extranjero ajeno a nosotros se retoma de una forma estética. Esto es fundamental para entender el orientalismo, porque al final el orientalismo no deja de ser un conjunto de clichés y de tópicos respecto a las otras personas que no forman parte de nuestra civilización de forma cultural o no comparten esa religión, esa cultura, y se les da una forma estética. Esto vendría a ser una definición fácil del orientalismo. Se retoman todos esos relatos medievales y vuelve a suceder lo mismo, que la visión del turco, del moro, todas las fronteras que habían luchas de religión muy importantes en la Edad Media se retoman otra vez de forma estética, pero que en realidad no tienen que ver directamente con esa gente que lo está representando. Una persona en Francia, en ese momento, no tiene un conflicto directo con Jerusalén y Saladino y su... No lo tiene, pero sin embargo, al retomar estéticamente todo aquello, porque ya empezamos una época casi industrial donde empieza a surgir el capitalismo futuro, la estética y el idealismo tiene muchísima importancia. En resumen, la estética o la visión del Islam que se tiene en ese momento ya estaba condicionada por la estética medieval, y aquí se retoma. A este popurrí le añadimos los viajecitos de Napoleón a Egipto y a Siria, la apertura del canal de Suez, traducciones que llegaban de la India, que claro, o sea, nosotros desde nuestra visión eurocentrista tenemos un concepto de un montón de ideas y de filosofía y de textos que consideramos únicos y que han nacido aquí. Pero hay otras partes del mundo que han tenido culturas y civilizaciones muy avanzadas con otras religiones, otros conceptos, pero que han trabajado ideas de forma muy profunda y nunca nos han llegado a nuestro contexto. Las desconocemos. Y es en este momento cuando empiezan a llegar ciertas traducciones, especialmente de la India. Y esto no es baladí, ya que hoy en día cualquier persona que hace yoga o que tiene una filosofía muy espiritual o New Age está directamente relacionada con esto. Si no, no lo conocería.
Entonces, desde este tipo de nuevas traducciones y desde el ideal de los reinos lejanos, las novelas se editaban promoviendo una visión del mundo oriental totalmente distorsionada y simbólica. Los países exóticos se metían en una batidora y daba igual si uno estaba a 2.000 kilómetros del otro, que acababan siendo lo mismo. Y servían también como una especie de exorcismo para la represión moral del catolicismo o del cristianismo imperante en los países eurocentristas. ¿Qué pasaba? Entonces los países exóticos se convertían en una especie de fuente de fantasías y deseos que se liberaban de forma, digamos, permitida o libre, ya que como era el otro, la figura del otro como concepto, quien era liberal o sexualmente libre, o eran unos onanistas, o podían coger y ser como una especie de buenos salvajes civilizados, ¿no? Todo esto, como se representaba o se depositaba en esa figura del otro mitificado, pues era bien visto al ser recibido en forma de novela, de pintura, y bueno, es que el arte y la literatura está plagado, es que con el orientalismo es esto. Los países exóticos se ven como eso, como diablillos sexuales y tumbados ahí en hamacas y fumando pipas de opio y bailando la danza del vientre y todo lleno de colores, color de incienso, pipas de opio, espadas con forma de media luna, da igual de donde sea, harenes de morenitas haciendo el Kama Sutra, no importa si eso es en Turquía o es en la otra punta de la India. Y esto nos lleva a un punto interesante del orientalismo, y es que, como he dicho, al coger esa figura del otro en Oriente como una especie de cuenco vacío donde meter todas las cosas humanas que no queremos que no nos dejan hacer dentro de nuestro contexto moral, pues lo que acaba sucediendo es, en el arte, la representación del desnudo femenino siempre ha sido un tema que se asociaba a mitologías antiguas o a ciertas leyendas o ciertas excusas, pretextos que se encontraban para luego al final dar justificación moral a la representación de un desnudo. Un desnudo femenino normalmente estaba destinado a ser consumido de forma privada por quien compraba, que solían ser nobles o gente con mucho poder, y que iban a ver solo ellos. Y era eso, para hacerse pajillas delante del cuadro, para nada más. Pero los pintores, los artistas y la gente dedicada a la cultura debía buscar pretextos que justificasen que eso sucediese. Tú no podías coger y pintar señoras en pelotas para goce y disfrute de un noble. Tenían que tener el pretexto de una Venus, de unas gracias. Y en este caso, cuando va evolucionando el tiempo, se encuentra en el orientalismo y todo este concepto tan amplio y lleno de clichés que hemos descrito, pues una excusa perfecta. Es el momento, vamos, en el cual se puede liberar aún más, porque como encima se deposita en ese otro, pues está aún doblemente justificado. Y a partir de aquí, todas las odaliscas, los baños turcos, estas pinturas tan típicas de Ingres, por ejemplo, está bien visto, de modo que los ricos pueden coger y, por ejemplo, Ingres, que es un ejemplo perfecto, era director de la academia, él puede pintar baños turcos con un montón de tías en pelotas. Lo compran los ricos, todo perfecto. Ahora llega Manet, pone su Olimpia en el mismo lugar, casi en la misma época, y la Olimpia es una señorita de lucecitas que encima tiene enanismo con una señora de color poniéndola allí y con esa mirada desafiante y de repente escandaliza. O sea, aquello escandalizó, la gente, la peña se volvió loquísima, porque o sea, se volvió loquísima en el salón, o sea, iban allí rollo a taparla para que no la viesen. Cuando en el mismo contexto tenemos a Ingres y a 1.000 millones de pintores de la academia haciendo odaliscas y baños turcos, que son desnudos. Entonces, esto representa muy bien cómo se utilizaba el concepto de orientalismo en el arte y en la pintura especialmente. No dejamos de hablar de. Es que no quiero decir la palabra porque me censura todo el rato el YouTube luego. Al final es nopor. Es nopor para personas antiguas antes de Internet. Claro, hoy en día es como todo muy accesible y muy fácil, pero hay que entender que el arte como algo público y que es para el pueblo nace en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Hasta ese momento el arte es privado, no se consume en público y es una forma de consumir la imagen que nos es muy difícil de entender porque hoy en día es una locura. Para este concepto de la imagen actual, recomiendo mucho el libro de La furia de las imágenes de Joan Font Cuberta, que es un fotógrafo y teórico de Barcelona, bueno, catalán, que es muy, muy, muy importante y muy interesante sus textos. Yo es que lo prefiero casi como teórico que como fotógrafo, fíjate. Bien, de modo que este es concepto orientalista que hemos trabajado aquí por encima es mucho más complejo y profundo. Si te interesa el tema, existe un libro que es la Biblia de esto, aquí en España y creo que en Latinoamérica también lo edita Random House, y es el de Edward Said, Orientalismo. Eso es la Biblia del tema.
De ahí puedes meter el dedo hasta el final de todo. Aquí te he dado una capita por encima para entender el concepto este. De modo que tenemos este concepto de orientalismo, que es el cual toma matiz a finales ya del... Porque el orientalismo en ese momento está gastado, se asocia mucho a la pintura romántica más de pleno siglo XIX. Matisse, su obra se desarrolla más a principios del siglo XX. Es una obra muy extensa porque vivió mucho, pero el grueso gira a partir de 1900 en adelante, digamos, ¿vale? En ese momento el orientalismo está acabado prácticamente como movimiento estilístico, ¿vale? Y sin embargo Matisse, y esto es algo muy característico de este autor, va a su bola y lo coge y lo toma y empieza a pintar odaliscas pues como 50 años después de que ya nadie está pintando esto. Es algo que siempre me ha fascinado de la figura de Matisse porque ha tocado, conecta muchísimas cosas que pasan entre el siglo XIX y el siglo XX, pero siempre desde un punto de vista muy alejado del núcleo de todo. Y eso le da esa especie de temporalidad tan interesante. Pues bien, el orientalismo en estos artistas como Matisse, Picasso y toda la tropa, yo creo que se consolida con las exposiciones universales. En el vídeo anterior comentábamos la importancia de los salones y cómo eran un catalizador para la sociedad mainstream y cómo los medios lo utilizaban para poder coger y divulgar aquello que sucedía o que venía cocinándose en los ambientes de la ciudad. Y en concreto, en la Exposición Universal de París de 1889, en la del Trocadero, es determinante para la influencia del orientalismo en Matisse y todos los artistas que rodeaban a este núcleo de personas. En esas exposiciones se juntaban objetos y materiales de todas las colonias, y objetos artísticos me refiero, y influyeron muchísimo a todo el arte occidental. Esto se ha trabajado mucho luego en la teoría postcolonial, que está muy mal tocada, y bueno, creo que en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, lo tocábamos mejor. No, me lo voy a saltar, porque si no esto va a durar demasiado. En la época del orientalismo también se fomenta mucho entre las clases burguesas o las clases, sí, burguesas, las clases bien pudientes, que las personas jóvenes viajen y hagan como una especie de viaje a través de las colonias más cercanas o hagan una especie de ruta de Interrail por estos países exóticos que, como ya tienen controlados a través de la dominación colonial, pues se permite una cierta seguridad o comodidad a la hora de conectarlas y viajar, pero bajo la especie de aura de aventuras, ¿no? Porque también, o sea, de nuevo, la literatura tiene una importancia muy grande, la literatura popular especialmente. Bueno, es que en realidad toda la literatura es popular. La idea esta de la literatura como algo elevado y único es muy del siglo XX y ya vuelve a estar terminada, fue una especie de espejismo. El caso es que la literatura muchas veces tiene más importancia social de la que le damos, incluso a veces cuando la gente no ha leído libros está indirectamente condicionada por la literatura. Si en un momento dado existen muchas aventuras de tipo exótico o novelesco como las de Julio Verne que hemos visto o Sandokan, todo este tipo de cosas del momento condicionan a las personas a dirigir el rumbo de su vida y sus acciones, del mismo modo que la ciencia ficción de los años 50 norteamericana condiciona inevitablemente a las personas que luego viajan al espacio o que hoy en día, como el tarao de Elon Musk, pretende llevar a todo el mundo a Marte. Todo esto nace de la literatura. Igual que las paranoias de Philip K. Dick, que es de mis autores preferidos, y considero que es el más influyente en la literatura contemporánea sin que la gente lo sepa. El modo esquizofrénico de entender aquello y cómo se relaciona con la filosofía continental francesa y cómo se engarza todo, condiciona muchísimas más cosas de las que creemos. Bueno, aquí se me va de tema. Me voy todo el rato de tema. Tendría que tener aquí una especie de diablillo con un látigo que me vuelve otra vez. Todo esto lo decía porque quería remarcar la anécdota de que España, para los otros países europeos, estaba dentro de este mundo estereotipado lleno de tópicos racistas y eurocentristas, que es algo curioso porque España se considera parte de la Unión Europea hoy, por eso hablaba del mal llamado Occidente. Y sin embargo, hasta hace no tanto, era considerado como una especie ya de mundo aparte, con una herencia musulmana tan grande que con el orientalismo se había potenciado, de modo que lo que vemos hoy de los típicos guiris que vienen a Barcelona o a cualquier sitio de España a ver bailaoras, gitanos que tocan la guitarrita y gritan ahí y restos arquitectónicos épicos, ¿no? Y como esa especie de exotismo oriental, eso viene de aquí, deriva de esta época orientalista donde se englobaba España dentro de ese circuito. Entonces Matisse
fue a España a pintar bailadoras, flamenquitas y guitarristas, igual que Manet y todo el mundo, igual que iban luego a Túnez o iban a Marruecos o iban a donde fuese de las colonias. Entonces, es una anécdota que es muy curiosa porque es el guiri que ha seguido como una especie de remanente. Que por cierto, la palabra guiri viene de las guerras carlistas. Los que apoyaban a la reina Cristina en vasco les llamaban giristina, ¿no? Entonces, de giristina, giristina, guiri. Y es como el extranjero, pues guiri, no sé. No sé por qué me acuerdo de esto. De modo que podemos afirmar que el orientalismo, que nace desde estos países que son ya grandes potencias imperiales, como pueden ser Inglaterra o Francia, consolidan la idea de esa gran Europa paternalista que luego va a trascender hasta nuestros días. Y como hay países de segunda, de tercera, y luego está pues ese resto del mundo, ¿no?, que se engloba en la figura del otro, pues en aquel caso era Oriente, y que a día de hoy mantenemos y que pronto va a cambiar porque las fronteras geopolíticas se están modificando de manera muy fuerte en los últimos tiempos. Entonces, este tipo de conceptos son más interesantes de analizar y de ver a día de hoy. Cuando hablamos de orientalismo también hay que tener muy en cuenta que el tópico del que hablamos, el concepto, por eso es complejo y hay que entenderlo bien, es lo que gira en torno a la potencia imperial y al siglo XIX y a las ideas del romanticismo. Porque al final la historia es muy compleja y nosotros la simplificamos y la ponemos en cajoncitos para poder entenderla, pero la historia no va así. Entonces el orientalismo, cuando hablamos de esto, no significa que no existiese antes esa influencia o esa visión del otro. Como ya hemos dicho, se retoma de la Edad Media o de las fronteras del Imperio Romano. Y de hecho, en el arte es muy interesante ver este orientalismo primitivo, podríamos decir, en cuadros como el de los embajadores de Holbein, mítico de la National Gallery de Londres, donde hay alfombras colgadas que están traídas de la Ruta de la Seda, o en Rembrandt. Rembrandt pinta un montón de alfombras con motivos, los cuadros de motivos bíblicos y mil historias de estas que atraviesan la historia del arte, que también están llenas de representaciones de este tipo de países, ¿no? Y el punto clave cuando hablamos de orientalismo, al final, es entender que se trata de un momento histórico de dominación imperial, absoluta y absolutista por parte de una Europa obsesionada con poseer colonias para extraer materiales y mano de obra barata, que es lo que luego dará lugar al mundo que vivimos hoy, al mundo capitalista neoliberal. Se basa en esto, se basa en tener un país muy desarrollado que logra dominar a través de la extracción y la producción en lugares muy ajenos, donde culturalmente hay unas barreras que permiten que no llegue a la sociedad y la sociedad vea como que las cosas caen del cielo. Cuando yo estoy utilizando este micro o me pongo la camiseta que me pongo, conscientemente puedo llegar a saber que está fabricado por niños esclavos en Mordor, ¿vale? Pero claro, es eso, lo concibo como una persona que no puede poner ni cara, ni lugar, ni ojos, ni nada. Es un otro. No forma parte de absolutamente nada, entonces me acaba dando igual por muy mal que considere que esté y me acabo poniendo y comprando 3 camisetas más mañana. Y esta es la clave del mundo que funciona hoy en día, que nace aquí también. Esta separación se mantiene de forma deliberada y se consolida en las ideas respecto al otro a través de la cultura. Por eso cuando vemos películas de Hollywood o vemos los cómics de superhéroes, todas estas cosas, el otro siempre es ese enemigo que está como la figura... Es que, mira, en la figura de Frank Miller de 300, la figura del otro se ve muy clara, ¿no? Cómo se pone a los griegos como unos superhéroes y a Jerjes y a toda esta peña como un batiburrillo ahí de ese otro orientalista, ¿no? O bueno, o con los atentados de las Torres Gemelas, todo esto también, todo esto guarda mucha relación. Porque esa estética orientalista, que es un conjunto de tópicos estereotipados, guarda una relación directa con el poder. El poder utiliza este tipo de imaginería y de estética para consolidar sus ideas. Y el orientalismo no deja de ser una herramienta política estética también. Esta es una de las partes más interesantes de analizar el arte, ¿no? Cómo se utiliza y luego cómo el arte sí que tiene una parte absolutamente política y que condiciona muchas cosas, no simplemente un divertimento para burgueses o una decoración para las masas. Y siguiendo con el orientalismo, porque creo que es un tema que tiene mucha sustancia, creo que he dicho que lo iba a acabar hace media hora y de nuevo me estoy alargando, pero bueno, no importa. Una característica muy importante es que para que nazca el orientalismo o este tipo de conceptos estéticos, se necesitaba otro tipo de ideas que también derivaban de la Ilustración, y en este caso es la manera de entender la cultura y el saber a través de la enciclopedia. La enciclopedia
es el símbolo ilustrado del saber y forma una parte crucial de la concepción cultural de toda Francia en aquel momento en el cual estamos hablando, ¿vale? Que es alrededor de la época de Matisse. Sin embargo, las enciclopedias son la peor forma de organizar el saber humano. Porque es que ¿en qué cabeza cabe aglutinar por orden alfabético o temático una cantidad de saberes, objetos, idiomas, conceptos o lo que sea que se meta, a veces incluso en una misma página, de forma racional? Es absurda, es que no se puede, es un completo error para poder aprender las cosas. Lo que hace es generar una idea muy, muy distorsionada del mundo. Es más, en ocasiones este tipo de libros de carácter enciclopédico eran confeccionados y patrocinados por el Estado y los poderes políticos con el fin de justificar y potenciar los abusos imperiales y coloniales de la época, mediante el uso estético de la fotografía o de la ilustración a modo de propaganda. Y esto es que, imaginaos ahora la típica película de Indiana Jones o el típico documental de pirámides de no sé dónde, siempre van como salpimentados de imágenes y ilustraciones de esa época con grandes junglas donde atraviesa un explorador con sombrerito ahí de coronel Tapioca y descubre gente en pelotas en taparrabos y un monumento en medio en ruinas. Toda esta estética es propaganda, es pura propaganda y estaba pagada junto a otras expediciones de carácter arqueológico o histórico o de viajero por los propios estados y las potencias, con un fin propagandístico, puro y duro. De modo que, de nuevo, volvemos a ver cómo la estética y el arte están más relacionadas a lo que a veces creemos con la geopolítica y el poder. Que esto es un concepto clave para cualquier persona que vea mis vídeos, porque yo no paro de trabajarlo. Para mí condiciona mucho y ayuda a entender muy bien la posición del arte en el mundo actual. Ahora bien, hay que saber también diferenciar lo que es un producto estético o un sincretismo cultural que se produce bajo una época concreta con las teorías postcoloniales o decoloniales contemporáneas y cómo hacen una especie de revisión tóxica, desde mi punto de vista, de muchas obras producidas en este tiempo. Y es que es normal que las culturas se mezclen y se roben cosas los unos a los otros. O sea, es lo más normal y es sano, tiene que ser así. Cuando se roba a otra cultura, se desposee inmediatamente el carácter ritual o religioso o profundo que pueda llegar a tener y se adapta a las condiciones sociales y civilizatorias del lugar que se roba. Es decir, ponemos un ejemplo muy fácil histórico, es que es lo más fácil. Sí, mira, el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Nosotros lo conocemos así porque, como nuestra cultura nace con la Grecia antigua, lo cogemos de ahí. Pero el teorema de Pitágoras está robado al pueblo egipcio, que encima el pueblo egipcio duró, pues yo qué sé, 3.000 ahí, 3.500 años, ¿cuánto duró? Una eternidad, literalmente. Entonces, ya dentro de ese propio pueblo egipcio hay unas diferencias entre un punto y otro histórico descomunales, abismales. Pues el teorema de Pitágoras tenía una representación visual, jeroglífica, y encima probablemente estaba asociado a algo religioso o algo que consideraríamos como propio de esa cultura. Cuando lo cogen los griegos, no les interesa aquello porque no comparten esa cultura o esa religión y lo simplifican estéticamente hasta dárnoslo a conocer como lo vemos nosotros hoy en día. Entonces, esto es bueno. Todo el saber humano funciona así. Nosotros conocemos a Aristóteles, de hecho, porque lo traducen los árabes, no porque nosotros, hombres y mujeres europeas, lo hayan traducido por amor al arte. No, porque nos lo dejan una cultura que es ajena, que siente interés por Aristóteles y porque traduce textos. Nosotros no los queríamos. Entonces, este tipo de intercambios culturales son muy, muy, muy importantes en la historia, y en el momento del revisionismo histórico posmoderno o decolonial, a veces confunde el contexto actual o el contexto moral contemporáneo con las producciones culturales, artísticas o filosóficas de ciertos momentos y contextos históricos. Entonces, a veces, esto lo digo porque muchas veces se dice Picasso robó el cubismo al arte africano, no sé qué. No se ha robado nada. De hecho, esto es muy racista porque se asume que todos los pueblos de África son lo mismo, como cuando sucede cuando alguien cuenta la conquista de América, retoma ese relato del buen salvaje también proveniente de la Ilustración y se da a entender, ¿no?, que hay alguien puro, hay una especie de pueblo puro o de civilización pura que tiene derecho a poseer una cultura porque ha nacido de su culo y su gracia. Y esto nunca ha sido así. Los pueblos africanos, uno de los problemas que han tenido a nivel histórico es que
son muy diversos y no tienen una continuidad, una cohesión histórica grabada en piedra como le pasa a la vieja Europa, sino que cuando, por ejemplo, un chamán de una tribu se quitaba una máscara que ya estaba vieja, que ya se ha utilizado, pues coge y se deja podrir, o se recicla, o se tira y se va al lago, yo qué sé, desaparece. En cambio, nosotros lo que hacemos es conservarla en un museo con una vitrina. Esa máscara que el pueblo africano, ese pueblo africano X que me acabo de inventar, no ha nacido, no se la ha dado un dios al chamán, sino que probablemente la hayan copiado de otra tribu cercana, pero que no tenía nada que ver con ellos. Lo mismo que sucedía en Sudamérica. Habían dos pueblos en un mismo territorio y uno era caníbal, el otro no, y el otro quería coger y quería aniquilar al de al lado. Y para aniquilarlo vinieron los españoles y dijo: uy, ¿qué me aniquilas tú aquel de al lado? Sí, vale, pues ese otro que está en tu misma isla del Caribe no tiene nada que ver entre unos y otros. Entonces, meterlos todos en un mismo saco, a ver, esto, vale, no tiene mucho que ver con el tema, pero me apetecía comentarlo, porque muchas veces intoxica la forma de entender el arte. Para nosotros, occidentales y europeístas, que es lo que somos al final, el arte cubista o africano nos llega a través de estos artistas o de estas representaciones literarias como Salambo de Flaubert y todo esto que hemos comentado. No hay otra. Tú no te has ido a la India a traducir textos del sánscrito porque no tienes ni puta idea. Esto es así. Y tus ancestros tampoco. Ha llegado un momento en el cual aquello se iba distorsionando y te llega de esa manera, porque es normal. Tú no vas a hacer yoga como un iluminado o una iluminada ascendiendo al nirvana. No, lo vas a hacer en un gimnasio o en una academia que estéticamente hace un simulacro de aquello para inducirte un poco a una estética atractiva, pero no vas a hacer aquello. Del mismo modo que no hay ningún saber ni ninguna cultura pura y inocente y primigenia. No existe eso. Y muchas veces la teoría de Conolia lo que tiene es un toque muy paternalista y un poco chungo. Bueno, ya está, cierro el tema. Vale, pues yo creo que con esto del orientalismo entendemos mucho mejor de dónde saca la inspiración Matisse para todas esas odaliscas, todos esos fondos decorados, porque así un poco, claro, esto es importante. Hay que entender que la representación del Islam no permitía la figuración o el rostro humano, ¿no?, ni la figura humana. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar la palabra y el ornamento como una forma, un canal artístico donde explotar todas esas inquietudes que nosotros desde Occidente sí que hacíamos con la figura de un Cristo o de la representación humana. De modo que en Matisse es muy interesante, bueno, y en el orientalismo general, ver cómo esos dos mundos culturales opuestos en religión y concepto se juntan en algo pues que es bello, ¿no? Que es decir, pues de repente la figura humana puede estar acompañada de esos ornamentos, esas flores tan coloridas, tan barrocas, y pues se consigue un efecto muy precioso que no estaba ni en una cultura ni en la otra, porque no había un aspecto tan decorativo quizás o tan ornamental, tan barroco en ese sentido en la cultura más occidental. Bueno, en general, que creo que queda bastante, bastante aclarado todo. Si crees que me he dejado algo o tienes alguna duda, pues ya sabes, comentarios y podemos hacer más vídeos. Y ahora sí, análisis de la obra de Matisse. Una de las principales características de la obra de Matisse es su intencionalidad, desde mi punto de vista revolucionaria, teniendo en cuenta el contexto de vanguardias en la que se desarrolla. ¿Y pero qué dices, Alejandro? ¿Será el color, no? No, porque es que es una obviedad, o sea, no necesitas que nadie te explique el trabajo del color de Matisse. Es muy importante, muy bonito y de hecho, si a la gente le gusta tanto es porque es lo primero que aprecias. Es bonito ver los colores y más cómo los trabajaba él en la pintura. Y de hecho, el color en Matisse es una ventaja tecnológica que le aporta su contexto y que absolutamente todos los artistas de su tiempo aprovechan. Lo que pasa es que tú acabas conociendo a Matisse por ser el nombre más popular, pero si tú te vas a los expresionistas alemanes, el trabajo del color es igualmente excelente y de la misma manera. ¿Qué pasa? Que la forma es más agresiva, más violenta, porque como ya hemos explicado en el vídeo anterior y luego verás en las notas de Matisse, Matisse tiene una concepción del arte muy distinta. No es tan bélica o tan violenta, es muy tranquila, muy sosegada y va pa' su bola. Pero cuando se explica Matisse se suele dar mucho énfasis a esa importancia del color, el color, el color. El color en ese momento se tiene que entender como un factor inevitable. Salen miles de pigmentos nuevos, salen miles de cosas que la gente y los artistas quieren probar. Por eso nacen, no porque haya alguien que diga ¡wow, espérate, que voy a hacer una idea genial, que voy a poner color en tal! Es que hasta ese momento esos colores no están disponibles y en el momento en el cual lo están,
se utilizan del mismo modo que en la época barroca el azul ultramar o los derivados de azurita, que es similar, se intenta explotar todo lo que se puede. ¿Qué pasa? Que no se podía conseguir tanto, pero siempre que se podía se metía a gas. ¿Por qué? Porque es que cualquier persona que pinte, hasta un niño pequeño sin conciencia, ve colores y los quiere usar. Y es que hablo de factor inevitable porque es importante dar la vuelta a esa concepción teórica que se le da desde la historia del arte y verla desde un punto de vista más material. Y es que hasta la Coca-Cola o cualquier empresa industrializada de ese momento se beneficia del color que hay en ese momento. Por eso no hay que pensar en ello de una forma trascendental, sino que es realmente algo muy material. El tema del color es algo muy material. Entonces, imaginar a un Matisse rodeado y estimulado por grandes ideologías, guerras mundiales, revueltas políticas de todo tipo, porque es que el agite del momento en el cual está Matisse es brutal. Artistas y compañeros que no cesan de machacarte la cabeza con panfletos, manifiestos, vienen cada día con teorías artísticas revolucionarias. No, esto es lo... Imagínate, ¿vale? Tú estás en el París de ese momento... Y entre bohemios y charlatanes, espectáculo, todo, te revientan la cabeza. O sea, como pintor, como artista, te revienta la cabeza y por eso las vanguardias es un polvorín de movimientos que duraban un año, unos meses, luego se peleaban entre unos, luego nacía otro y es tan compleja de entender. Que por cierto, las vanguardias están en el vídeo 1, si es la primera vez que ves este vídeo. Vale, entonces, tenemos todo este polvorín, que es literalmente un escenario bélico cultural, y Matisse... sencillamente se dedica a observarlo desde la distancia y decir, ok, ah, sí, a ver, vale, ahora me hago un cuadrito cubista, me hago un cuadrito así un poco más suelto y vuelvo a lo mío, ¿no? Será armónico y bello a la vista, chipum. Y eso es algo que es paradójico, que es complejo de analizar, que aparentemente le da un toque naif o como de el tonto de la clase, ¿no? Porque dices, hostia, en ese momento está simbólicamente... está sucediendo de todo, ¿vale? Y te viene la información y te dicen y te tal, y tú estás como pasando de ello, que eres tonto, que no, realmente es el tipo más revolucionario, porque esas ideas de las vanguardias acaban fracasando y sin embargo Matisse, por no asociarse a ninguna de ellas, no fracasará. Porque al final, sin querer o queriendo, yo esto no lo puedo saber, lo que está haciendo es ir en contra de lo que hacía todo el mundo en aquel momento. Entonces, lo más mainstream es ser revolucionario en aquel momento, ¿vale? Entonces, el arte sí o sí tiene que ser tirando ya para izquierdas, esa deriva se va tomando, no siempre fue así, pero en ese momento se va tomando hacia allí, y sí o sí tiene que ser nuevo, mejor y progresista. Y izquierdista, ¿no? Entonces, Matisse en ese momento, al coger y dar un paso aparte, se convierte en un revolucionario, porque si todo el mundo, si todos los pintores, si todo el mundo del arte funciona así, la revolución o el cambio existe en el lado contrario, en no ir a favor de aquello. Claro, esto se puede malinterpretar, pero hablamos de forma estética, ¿vale? No estoy hablando de las ideologías políticas ni nada, porque al final... Luego Picasso decía, no, que yo soy comunista, que yo soy tal, y luego las pruebas o lo que hay detrás puede inducir a lo contrario. Del mismo modo que muchos artistas, para poder coger subvenciones o para poder vivir, pueden decir una cosa y luego a lo mejor en su casa pues piensan de otra manera, porque, como siempre he dicho, la política dividida de esta manera tan simplista no es real, no es realista, la gente no funciona así. Y una de las pruebas que es que no el barrio más pobre va a votar al partido obrero, ya no funciona así, no, la gente no sale de Manchester de una fábrica de hollín, sino que probablemente voten al partido opuesto. Entonces esto... Es que joder, ¿cómo me puedo ir todo el rato del tema de esta manera, por favor? Total, que en ese momento Matisse es un revolucionario por ir a la contra de lo que todo el mundo está haciendo, que es ir como con las ideas de la vanguardia. Luego, la industria cultural absorberá estas características más sencillas, más de no estar asociado tanto a lo político, para convertir el arte en un producto quiche, que debe ser decorativo, colorido, con más tipo Warhol, ¿no? Pero en el contexto de Matisse, ese no es el mismo punto de vista. Entonces, en ese momento, como no está desarrollada esa industria cultural teórica a partir de la Escuela de Frankfurt, pues lo de Matisse está siendo un poco revolucionario, entre comillas. O eso es un poco mi idea, ¿no? Vale. He dicho que el color no es importante, a nivel trascendental, como se explica. Pero, evidentemente, hay que trabajarlo, porque si vamos a analizar su obra, ¿no? Algo tenemos que hablar. Entonces, solo voy a poner un ejemplo. La obsesión por el color de Matisse hace que el tratamiento y la dedicación a armonizar los tonos de forma viva, dinámica, vibrante,
es uno de los mejores legados pictóricos del siglo XX. Entonces esto lo pasamos por alto, o sea, es que ve los cuadros y hasta nadie te lo tiene que explicar. Lo digo porque a mí personalmente me ayuda mucho, me ayudó mucho en su momento estudiar su obra para entender mucho mejor el tema del color. Y una muestra muy apropiada de esto que hablo es La habitación roja, que es un cuadro mítico de Matisse. Pero no vamos a hablar de la obra en sí, vamos a hablar del pigmento que utiliza Matisse. ¿Vale? Este es el análisis y más personal, o lo hago desde mi punto de vista, no tanto desde la historia del arte tradicional, porque esto lo vas a encontrar en cualquier otro lugar y no me necesitas ni a mí ni a nadie como yo para que te expliquen algo así. Pero creo que es interesante verlo desde este punto de vista porque cambia mucho la perspectiva del cuadro. Matisse emplea un pigmento que se llama rojo de cadmio para componer esta obra maestra. El cuadro está hecho por y para ese nuevo pigmento que acaba de aparecer en el mercado de forma popular. El pigmento ya existía desde antes que naciese Matisse, pero no estaba comercializado de forma accesible. Porque además, en ese momento, el cadmio era bastante caro y escaso en cuanto a industria comercial, siempre, ¿vale? No es que no exista, porque el que se inventa en el siglo XIX y los impresionistas, de hecho, lo utilizan y de aquí lo pilla Matisse. Pero la forma en la cual él lo utiliza es revolucionaria. Y esta es la clave de Matisse. Hace movidas totalmente revolucionarias sin que nadie se entere, sin que lo parezca. ¿Por qué? Como hablamos en el primer caso, Picasso muchas veces, o las vanguardias en general, todos los movimientos vanguardistas, hacían actos revolucionarios que eran obvios, ¿no? Como por ejemplo Duchamp con un urinario. Son actos trascendentales que todo el mundo puede ver, como cuando Banksy, en la época contemporánea, lleva a la calle ese street art con mensajes populistas y la gente lo consume y lo entiende de una forma que no hace falta nada más. Y de hecho es curioso el caso de Duchamp, por cierto, porque es como la peña sigue sin acabar de pillarlo y es la cosa más obvia que se ha hecho en la historia del arte. Seguimos. Entonces, Matisse tiene una característica muy importante que es esta. Está hecho de sutilezas, de no haber una intención transgresora de gritar e ir con una bandera y una espada como estamos acostumbrados a ver en el arte, sino que lo hace desde el silencio y del amor por lo que él hace. Es algo muy bonito que no se ha elogiado tanto en la historia del arte o en la historiografía, aunque Matisse sea un pintor muy reconocido, ¿no? Pero creo que estas cosas no se ven. Entonces, cuando Matisse coge un pigmento nuevo y hace un cuadro solo por ese pigmento nuevo, está haciendo algo que es igual de revolucionario que cuando Rothko pinta sus cuadros. Está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que para Matisse le es mucho más cómodo utilizar la representación figurativa porque, como ya hemos explicado, él siempre vive a caballo entre un siglo y el otro. Hay muchos artistas y muchos escritores y escritoras importantísimos que tienen este punto clave. Y es que van a caballo entre un siglo, otro, entre un momento histórico y otro, y los conectan. Matisse no puede llegar a ser abstracto por su educación, por su momento, por su concepción de la pintura. Pero lo está haciendo. En el momento en el cual un pintor le hace un cuadro a un color, está haciendo algo conceptualmente bastante avanzado en aquel momento. El cuadro tiene una composición basada, de nuevo, únicamente en el color. Y la escena está creada ex profeso para ese color. Algo que, de nuevo, insisto, es que es muy, 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 muy novedoso y muy transgresor. Porque hasta ese momento coger un color de este tipo se utiliza para potenciar o para darle énfasis a algo, para cambiar un color de una zona, pero nunca en ningún momento se llega a hacer, o al menos no de esta manera tan intencionada y tan popular. Y esto nos demuestra cómo funcionaba la mente de Matisse. El color apenas ha sido utilizado porque acaba de ser inventado y Matisse es el primer artista reconocido, ya en ese momento reconocido, en emplearlo de una forma tan sublime y otorgándole el mismo papel que otros otorgaban al paisaje o a sus modelos. Esto es el resumen. Y aquí, de nuevo, volvemos a ver por qué es tan importante. Es porque en verdad está haciendo lo mismo que los vanguardistas, pero sin hablar, sin tanta palabrería. Y este mismo carácter experimental respecto al color no era algo nuevo. Como ya conoceréis, Van Gogh hacía lo mismo. En cuanto se enteraba de la existencia de un nuevo pigmento, corriendo iba a su hermanito Theo y tío, cómpramelo. Y Theo le mandaba 5 cajas, aunque costase aquello 1 millón, daba igual. Bueno, entonces Matisse ejerce un temple y una racionalidad superior al temperamento tan visceral del holandés, ya que Matisse era muy consciente y preparaba muy bien el trabajo en torno a ese nuevo pigmento. Por eso también es revolucionario, porque aunque otros artistas como Van Gogh le dediquen cuadros a un color, no lo hacen de una forma tan intencionada. Matisse sí que sabía lo que estaba haciendo.
Otra cosa que también pues, hace la historia, que no controlan los artistas, pues la chufla que tuvo de que de esos nuevos pigmentos que se iban sacando, el que decidió escoger para este cuadro fue uno de los colores más estables de nueva fabricación y que es la estrella actual, la estrella del rock de los colores saturados. O sea, el cadmio, que depende de la composición, puede variar entre naranja, amarillo o rojo, es el pigmento actual que mejor estabilidad o mejor saturación y opacidad de color tiene en esta gama cromática. Y de hecho, es el utilizado por cualquier pintor profesional. Tú quieres pintar una capa de rojo o de amarillo y como cojas un derivado del nafta, del petróleo o de los pigmentos azoicos, vas a estar ahí dándole capas hasta que te mueras. No vas a poder. Si quieres una capa de amarillo o de rojo opaco y bien sólida, necesitas acudir al cadmio. No hay más. Entonces esto también es interesante porque podría haber escogido otro color del momento que se oxide, que se comporte o reaccione de otra forma con otros ambientes de humedad o de colores y haberse ido a la verga todo esto. Entonces, la suerte también es un factor importante, porque la gracia de un cuadro hecho ex profeso para un pigmento y que mantiene esa tonalidad es que el pigmento sea estable, si no luego tú hoy no lo vas a apreciar. Y es que, de hecho, para diferenciar a un artista o una marca de pigmentos de colores de amateur a profesional, pues es esto. Si existe en la gama de colores el cadmio o pigmentos como puede ser el cobalto o otros metales de este tipo, pues sabes que aquello es más profesional, porque es que sigue siendo un pigmento excelente. Bueno, por cierto, o sea, ya que he hecho este pequeño paréntesis sobre el pigmento, si te dedicas a pintar, seguramente lo vas a conocer, pero si da la casualidad que no lo conoces, tienes que tener en cuenta que este pigmento es tóxico y cancerígeno cuando es aspirado o entra en tu organismo a través de las vías respiratorias o de una herida abierta, por ejemplo. Pero cuando está en suspensión con un medio, como puede ser el óleo o el látex para pintura acrílica, no hay problema, ¿vale? O sea, no pasa absolutamente nada. Sencillamente, si lo vas a utilizar, toma precauciones, que igualmente deberías hacerlo con cualquier otro color, pero con este un poquito más, y pues utilizar guantes, no tener heridas en las manos, chupar, fumar, comer después de pintar, todas estas cochinadas. Yo tenía un profesor que se murió por chupar los pinceles de las acuarelas. Entonces, mientras esté integrado en una base, no pasa nada, no pasa nada, pero bueno, que no hay que hacer todo. O si, por ejemplo, pues hay gente que se hace los colores, yo me los hago, pues el cadmio, si lo vas a hacer, tienes que ir con máscara y tener mucho cuidado al manipularlo, porque si lo aspiras sí que... Pero bueno, estoy contando todo esto, te vas a la calle, pasas por un paso de cebra y chupas el tubo de escape del coche que está detrás y estás aspirando el cadmio que no vas a chupar de un tubo al óleo en un año, o sea, que también, bueno, como veis... En lugar de hablar del cuadro de Matisse, lo interesante es hablar del pigmento. Este pigmento es esencial para entender la historia del arte, tal y como sucede con el blanco de plomo. El albayal del blanco de plomo es más importante que cualquier análisis pictórico de cualquier obra para entender la historia del arte. Esto se lo dedicaré a otro vídeo, pero es una forma de entender la pintura que de verdad que ayuda mucho más. Por cierto, el nombre del color tiene un easter egg que es precioso, y es que el mineral del cual se deriva, que es el cadmio, se extrajo por primera vez en la antigua ciudad de Tebas, histórica ciudad, cuya ciudadela primera tenía el nombre de Cadmea, en honor a su fundador, el mítico Cadmo, que es un personaje de la mitología griega, cuya esposa fue Armonía, ¿vale? Armonía, ahora veréis el juego, diosa de la concordia y la armonía, poseedora del famoso collar maldito también. Bueno, Armonía y Cadmo. Coño, sí, Cadmo. La armonía y el cadmio son los elementos centrales de la obra de Matisse. Entonces, este juego así profético, poético, ¿no? Pues es como, mira, si eres historiadora del arte o historiador del arte de estos clásicos, te pones esta paja mental y te pondrán un 10 en tu trabajo. Entonces, es que esto lo leo alguien que escribe textos para galerías y le coge un orgasmo. No, pero ahora en serio, es un mito muy interesante que recomiendo cotillar, y si quieres pasar al siguiente nivel, siempre voy dejando alguna recomendación literaria y hay un libro muy bueno que gira en torno a este tema o a este mito, ¿no? Que está escrito por el erudito florentino Roberto Calasso, que murió hace poco. Y bueno, es que el libro se llama Las bodas de Cadmo y Armonía. Está editado por Anagrama, lo puedes conseguir a día de hoy muy fácilmente. Y bueno, es un muy buen libro y este autor muy recomendable. Solo que bueno, quizá tiene un tono un poco más así anticuadito, más clasicote, y no es tan bestseller. Pero si te interesa el tema y te gusta la literatura, pues esto, ultra recomendado. Vale.
Ya hemos analizado el color de Matisse a través de una obra y cómo concibe él la pintura, cómo a través de un pigmento él concibe un cuadro y lo demás no importa. Lo que está importando aquí es el color, el pigmento en sí, la materia del color, no el color como ¡oh, los colores, qué bellos, que se armonicen! No, es a través de algo matérico. Luego él o quien sea le pueden dar la dimensión idealista que quieras, pero el cadmio. Vale, pasamos al dibujo. El dibujo de Matisse es incluso más interesante que su propio color, porque la capacidad de síntesis que tiene, que aparentemente es idealizada, pero que está profundamente relacionada con la realidad. Y esto de nuevo vemos cómo aparentemente es muy sintético, es muy figurativo, muy tal, pero está trabajando de una manera muy conceptual. Entonces, su dibujo posee mucho movimiento, mucho ritmo, esto no hace falta explicarlo, se ve, es que de hecho tiene cuadros basados en el puro ritmo. O sea, la composición en Matisse, la forma en Matisse es más compleja de lo que parece. Tú ves ahí a cuatro machanguitos ahí bailando medio torcidos, o a los estos que están tocando la flauta griega esta, que parecen hechos por alguien ahí con problemas, y no te estás acabando de fijar que el cuadro no va de esto, es una pintura abstracta casi. Lo que está importando es la composición, como un Kandinsky, pero Kandinsky era extremadamente complejo y a veces más difícil de comprender o de ver a nivel visual del ojo, relación directa cuadro-ojo, y en Matisse tenemos lo mismo de una forma muy simple y por lo tanto a veces más agradable. Entonces en esa danza pues se está representando un ritmo que se potencia a través de un color y de un contraste de tonos muy deliberado, muy muy deliberado. Entonces el dinamismo, las curvaturas, la capacidad de esquemática pero compleja en el dibujo de Matisse, pues eso, que tenga un valor incluso superior al color en muchas ocasiones. Y a veces cuando hablamos de dibujo, esto creo que ya lo he comentado en algún otro vídeo, pero lo repito por si acaso. El dibujo no es solo coger con un papel, un carboncillo y dibujar. El dibujo existe en la pintura también. Hay pinturas que no tienen dibujo, pero hay pinturas que sí tienen dibujo. En el caso de Matisse, tienen y mucha. Por ejemplo, en Velázquez aparentemente no lo hay y sin embargo toda la estructura del cuadro está hecha mediante dibujo, porque dibujaba directamente con el pincel y cámaras oscuras. Entonces tiene mucha importancia el trazo. Entonces, de nuevo, como hemos explicado antes con esa especie de carácter espía o camuflado de revolucionario que tiene Matisse, ¿no?, bajo su aparente tranquilidad, pues yo que sé, en Picasso, cuando vemos su dibujo en la pintura, es un autor muy dominante que quiere llenar todo el lienzo, que lo recorre de punta a punta, ensancha figuras, distorsiona agrandando volúmenes, retorciéndolos de una manera muy, muy, muy como agresiva, ¿no? Y sin embargo, Matisse es todo lo contrario. Él puede comunicar lo mismo o puede ser igual de visualmente impactante, pero a través de la elegancia, del espacio, de una distorsión minimalista quizá, de figuras más pequeñas, no las agranda sino que las compacta, las tira hacia adentro de los espacios porque lo que quiere es que resalte el fondo con colores planos o saturados, que de esa manera pueden tomar el protagonismo. De lo contrario sería robado por la figura, que es lo que sí que pasa en Picasso. Picasso trabaja el color de forma secundaria. Para él lo importante es ese dibujo agresivo o esa forma que está en un primer plano y se come el resto de sutilezas. Esto no es bueno o malo, ¿vale? Esto es una característica por la cual a veces se tiene preferencia o no, dependiendo de tu propio carácter o de tu forma de concebir el arte o de lo que cojones sea en ese momento. Pero que si la tienes en cuenta, pues puedes apreciar los cuadros de una manera más óptima. Y en este punto hay una anécdota muy interesante de Matisse con un amigo suyo. Así como en el primer vídeo hablábamos de la anécdota de Matisse y Picasso cuando nace el cubismo, que había cierta rivalidad o cierta tensión, para mí, por parte de Picasso, más que Matisse también, ¿no? Pero que esto, el pique viene de Picasso y así nace el cubismo. Bueno, pues en este caso Matisse con Pierre Bonnard, uno de los pintores navis, tenía una relación de amistad mucho más sana, mucho más tranqui, porque Bonnard es otra buena persona. Yo no lo sé, no lo conozco, pero por los datos biográficos se da a entender que sí que tiene un carácter más tranquilo, más de que diríamos de a pie de calle, más de buena persona, ¿vale? Entonces, Matisse y Bonnard se entienden muy bien y tienen una amistad muy bonita, no competitiva, como pasaba con Picasso. Y esto lo destaco porque es que, de nuevo, la historia del arte es la historia de personas humanas que tienen relaciones. Y muchas veces me da mucha rabia que se prioriza
el carácter este neoliberal o el carácter masculino como violento, dominante y tal, y pasas por alto cosas que son igual de interesantes en el arte porque lo han hecho personas que no tenían ciertos intereses o que no eran tan agresivas o que no gritan tanto, ¿no? Porque al final conviertes la historia en arte en algo darwinista, ¿no? Del macho más fuerte ahí domina al otro. Y es como, pues no, porque como tiene relación con la cultura, no vamos en taparrabos con lanzas y garrotes, pues nos podemos apreciar las cosas de otra manera distinta. Bueno, total, que Matisse y Bonnard se llevan muy bien. Bonnard, por cierto, es uno de mis pintores favoritos, también injustamente infravalorado y un poco olvidado, pero que está retomado. Tiene mucha fama en países como Corea del Sur y no sé por qué aquí no tiene la que se merece. Bueno, compartían muchas ideas y momentos y si te fijas en sus obras, verás que tratan motivos similares. De cierto aire costumbrista, mucho interior, paisaje doméstico, jardines, entornos naturales, pero siempre aburguesados, también mucho bodegón colorido y al mismo tiempo complejo, pero con una especie de sencillez en el aire y en la síntesis pictórica, ¿no? Ambos usaban el color de una forma liberada y sublime, y aunque Bonnard era menos sintético o plano en el uso del color, o menos también rico a lo mejor que Matisse, poseía un dibujo mucho más pictórico que el propio Matisse o más etéreo. Tenía cierto aire, cierta atmósfera que no tiene Matisse y que es muy interesante. Bueno, podemos afirmar que la obra de ambos guardan mucha relación y que si contemplamos la obra de ambos podemos comprender muchas cosas de su época y su contexto. Vale, la mayoría de cuadros de Matisse parecen pintados de cabeza. Este es lo interesante de la anécdota de estos dos tíos. Matisse parece que pinte las cosas de imaginación. Tú ves sus cuadros y no parecen dibujos del natural. Evidentemente ya has visto fotos, ya has visto mil referencias, incluso en el documental anterior sale, y ya asimilas que sí, que tenía modelos, pero de buenas a primeras no lo parece. Muchos de sus cuadros no lo parecen. Y sus dibujos aún menos. Entonces parece que parte de un boceto y empieza a liberarse, a sintetizar, a esas caras así que siempre son la misma, que es recurrente, ¿no? Y mientras que Bonnard representa escenas que nos introducen en una especie de atmósfera doméstica de forma muy realista, ¿no? Incluso a veces, aunque no sea académica la representación, se entiende muy bien dónde está sucediendo y todo, y das por hecho que aquello está delante de un motivo y que es una bañera, pues una bañera, un cuarto de baño de su casa. Mientras que las odaliscas y los modelos de Matisse parecen todas con la misma cara, los mismos rasgos, y todo de nuevo parece que esté pintado de memoria. Pues bien, Bonnard pintaba con las telas clavadas sin tensar en una pared de un cuartucho roñoso. Prácticamente todo el grueso de su obra está pintada de memoria delante del mismo muro. ¿Vale? O sea, una pared en un cuartito de mierda, le ponía el lienzo y ahí sucedía todo. Mientras que Matisse le costaba horrores pintar de cabeza. Necesitaba sí o sí tener el motivo delante. Da igual, si tengo que coger a la paloma, la flor o una señora tenerla 3 días aquí, pero es que no puede pintar de memoria. Tiene que meter las alfombras de punta a punta, cortinas, arabescos, mesas, jarrones y todo. Y vemos sus estudios, sus casas, y son salones enormes llenos de movidas y de cosas, porque lo necesita. Cogía a sus hijas, a su mujer, el piano, todo el mundo. Todo, es que si no se volvía loco. Hasta para terminar el cuadro, hasta la última pincelada. Entonces, la prueba de esta necesidad del motivo presencial la vemos cuando se queda en silla de ruedas y hay momentos que ya no puede recurrir a trabajar libremente en su taller y comienza a dibujar y a recortar pues las palomitas estas más tontunas, las florecitas y collages un poco más simples que se van volviendo más abstractos, que evocan a sus viejas pinturas pero que ya no conducen a esa especie de investigación a través de la realidad. Y esta es una de las claves para entender la obra de Matisse. Es un pintor tradicional que está distorsionando y rompiendo todo aquel mundo que se había edificado hasta aquel entonces. Entonces es un pintor tradicional con la mente de un artista conceptual o abstracto, que no lo aparenta. Esto es Matisse. Y esta anécdota entre Bonnard y Matisse nos ayuda a entenderlo, porque el uno parece una cosa y no lo es, y el otro parece la otra y no lo es tampoco. Entonces Matisse utiliza la síntesis del dibujo tal y como se hacía en el Antiguo Egipto, o en Mesopotamia, o en la Edad Media, porque para él el arte no consiste en la representación fotográfica. Esto lo hemos explicado en otros vídeos de artistas, como creo que era en el de Rose Weil, que la representación basada en el carácter fotográfico idealizado de una imagen solo existe debido a la invención de las ópticas y que luego serán las cámaras fotográficas cuando tengan un fijador. Pero hasta ese momento existe una cámara fotográfica, es una cámara oscura con un fijador
que deja la imagen en un papel. Hasta ese momento el fijador era el artista con un pincel. Cuando no existían estas cámaras, este tipo de ópticas que existen desde tiempos del antiguo Egipto y el Imperio Romano, y luego se retoman en la Edad Media con Brunelleschi y Masaccio, que las reintroducen a través de través del comercio con los árabes, los reintroducen en el Renacimiento italiano. Hasta ese momento no hay ningún interés por la representación fotográfica, porque el ser humano no necesita hacer fotos para representar las cosas. Por eso escribimos, por eso hablamos, por eso son cosas que no son realistas fotográficas. Y por eso Matisse recurre a otro tipo de estética sin que eso deteriore la relación con la realidad. Porque esto es un error muy gordo que tenemos aún a día de hoy. Que tú lo utilices, y yo lo hago a veces, para representar ciertas cosas o porque sea más cómodo como representación estilística, no significa que sea la única manera o la manera más real de representar la realidad. Al revés, todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que queda bastante claro. Y a esto habrá que dedicarle un vídeo entero un día, sí. Si te interesa esto, hay un trabajo del pintor David Hockney, que no sé si yo lo conseguí en la Tate, estaba en inglés, no sé si ya lo han traducido. Hostia, no lo tengo aquí. Bueno, total, que él incluso creo que tiene un documental, ¿eh? Habla sobre el tema de las cámaras oscuras y la pintura, muy interesante también. Vale. Si te queda alguna duda de esto, ya para ponerle la cerecita al pastel, hasta hace poco una universidad se ha tirado 20 o 30 años estudiando las Meninas de Velázquez para confirmar que está pintado con cámara oscura también. Bueno, o sea que esto no tiene discusión, hay retratos romanos de momias que están hechas clarísimamente con una óptica, y el resto de representación humana artística no ha necesitado de este tipo de idealización fotográfica porque no había óptica, no había necesidad. Vale, otro aspecto interesante de la obra de Matisse. Está desposeída, como ya hemos dicho también, de la ideología típica de las vanguardias. Pretende ser bonito y decorativo a través de la armonía y la forma. Por eso ha conseguido adaptarse hasta el día de hoy. Porque el arte ya no se considera parte del pensamiento y de la filosofía o de la política, sino que es una parte íntegra de la industria cultural y muchas veces pues, se separa, ¿no? Se ha transformado en un producto de consumo, muchas veces de lujo o popular, depende de dónde se englobe. Para esto tienes mi vídeo Arte, diferencias entre arte y artesanía. Y simplemente es algo dentro de la industria cultural, ya está. Entonces, para esto, la obra de Matisse se adapta perfectamente, porque aunque tenga sutilezas muy complejas, aparentemente simplemente es algo bonito, que también lo es, al final el arte también es eso. Y esto es lo más interesante, que Matisse pertenece a ese periodo agitado y revolucionario y convulso donde nacen las artes contemporáneas y no puede ser concebido como un mero productor de artes decorativas, aunque ese fuese su sueño. De palabra, luego yo creo que no. Pero es curioso porque a mí Matisse me confronta, porque me confronta de una forma brutal, porque yo estoy defendiendo un pensamiento crítico, asociando al arte como una herramienta más para superar puramente lo formal y lo estético, y sin embargo yo veo un cuadro de Matisse o de la obra suya entera y al final caigo rendido ante algo pues, que es evidente, que es bonito y que es estético y ya está. Entonces al final esto te hace plantear que un cuadro simplemente sea bello y bonito no es menos válido o sublime que un cuadro que te haga reflexionar y te haga tal y no sé qué. O sea que al final estos son como palabrerías y el arte se puede entender de las dos maneras porque siempre está girando en torno a estas dos cosas. Puede tanto de la una como de la otra e inevitablemente a veces una cosa te llevará a la otra. Pero cuantas más herramientas tengas tú en tu cerebrito, pues mejores relaciones podrás hacer respecto a estas cosas y no ser simplemente el cuenco vacío consumidor, que es de lo que yo siempre me quejo. Bueno, sea como fuere, la influencia de Matisse en la actualidad es descomunal, es apabullante. De hecho, con el tiempo Picasso va a quedar relegado por muchas cosas, me da la impresión, aunque siempre va a estar presente, sí, pero Matisse creo que a día de hoy tiene mucha más influencia e importancia por todo lo que hemos comentado, por Chiripa, no lo sé, que otros nombres. Y de forma indirecta hablo, ¿eh? No hablo de algo que todo el mundo vaya por la calle y diga, oh, sí, Matisse, y no, tal. No, sino de forma indirecta, tanto en la publicidad como en la... Es que cuando hablamos de arte tenemos que entender que el arte ya es, en día de hoy, la propia industria publicitaria de la imagen. O sea, que no lo separemos. Va, no me enrollo más, ya está, tío, es que esto... Creo que ya vamos por una hora, ¿eh? Más o menos por la barrita de la grabadora. Vale, pues ahora voy a dejar... Frase suya, voy a leer algunas frases suyas que he extraído de notas de un pintor.
y que saco del libro, que esto está contenido dentro del libro que no he parado de recomendar en el vídeo anterior, Escritos de Arte de Vanguardia 1900-1945, compilado por Ángel González García y otros profesores que no me interesan tanto, porque el que me interesa es Ángel González García, que es una figura clave de la historia, o fue porque falleció, de la historia del arte española y no es tan reconocido. Entonces aquí le damos su lugar. Este libro, que yo creo que se puede conseguir, dije en el otro que era difícil porque yo lo conseguí, pues que yo se lo robé a alguien. Creo que se puede conseguir fácilmente. Es indispensable si te dedicas al arte, indispensable para entender las vanguardias. Salen los textos de los artistas, algún manifiesto, salen ensayos de los profesores, o sea, es un libro completísimo. Vale, pues de aquí he sacado algunas frases. Bueno, como antes de decir las frases, me he olvidado una cosa. Siempre, bueno, como veis, al final yo voy hablando de la obra del artista y me puedo equivocar en muchísimas cosas porque no paro de meter puntillas de actualidad social, de cosas más políticas, de otro tipo de visiones distintas. Y bueno, una de las últimas cosas que había pensado respecto al tema es que la permanencia de matices en nuestro mundo también tiene que ver con la capacidad de adaptación que ha tenido a las nuevas ideologías, ya que pintores como Picasso, pues que claramente se representa... O sea, a veces parece que le esté metiendo mucho beef a Picasso en el vídeo, y a mí me gusta, ¿eh? Solo que hay cosas que hay que comentarlas igual, no pasa nada. Pero Picasso tenía ese carácter de dominante machirulo que, claro, Matisse no lo tiene. Ambos están representando a la mujer como un objeto, una figura entendida dentro de la tradición del arte, que como hemos hablado, aunque con el tiempo se va depurando y ya no es lo mismo, en un momento tiene la función de pornográfica, ya está, no tiene otra función en ese momento. Entonces, esto va derivando y queda, claro, queda un remanente que han seguido utilizando artistas más contemporáneos que a veces de manera inconsciente, porque como todo el arte está trufada de aquello, pues tú lo utilizas porque son tus referencias en ocasiones, ¿no? Bueno, entonces en el caso de Picasso, este carácter tan tóxico es muy evidente. Es muy evidente y muchas veces, pues, las señoritas de Aviñón, ¿no? Pues cómo representa a la mujer o cómo la concibe, confronta la mirada del espectador de manera moral, ¿no? Pero también nos dice cómo él está concibiendo aquello, indirectamente. A veces no se puede saber, pero sí queda a entender. Y en imágenes que sale él relacionándose con las modelos o en los libros que han dejado, como François... ¿Cómo se llamaba? Joder, mira que perdí tiempo leyendo aquel libro, ¿eh? Bueno, en los textos que quedan de las personas que se han relacionado con Picasso se nos da a entender, pues bueno, cómo entendía él a la modelo. Mientras que Matisse, esta especie de visión, no digo que no exista, no lo estoy limpiando, pero nos da la sensación de que no aparece de la misma manera. Las modelos de Matisse se alejan de ese carácter tan, tan, tan sexual, visceral, y suele ser más idealista, ¿no? Es, empieza a ser como más una representación más de una antigua civilización, o que por muy sensual que sea el desnudo que se representa, no parece incitar a nada más que al sosiego. Hablo en general, no hablo de toda su obra, ¿eh? Pero la sensación que da es que la relación de Matisse y la modelo no es la misma que, por ejemplo, ha tenido Picasso y la modelo. La modelo entendida como concepto femenino, no sé, es que... Sé que se va un poco del tema, pero que es algo interesante de comentar, que también esto ayuda a que muchas personas, a día de hoy, tanto hombres, mujeres o lo que quieras ser, te puedas relacionar con la obra de Matisse y no sentirte tan incómodo como quizás si te relacionas con otro tipo de obras donde la mujer está representada de una manera, pues, que evidentemente es a veces denigrante, ¿no? Y como los tiempos van cambiando y el pasado se representa desde el presente, pues esto es interesante de comentar. Bueno, y dentro de esto mismo, si es que parece que demoniza a Picasso, pues juro que no, ¿eh? Es un poco lo que, la sensación que acababa dando. Es que Matisse se relaciona con el cuadro y por lo tanto muchas veces con la modelo, la paloma o la planta que esté pintando de una manera muy abstraída, porque el tío se rayaba mucho con el cuadro y cómo lo estaba trabajando. Entonces a veces pasaba muchísimo tiempo delante del cuadro y no pintaba tan rápido y tan sencillo como aparenta, sino que hay muchas capas, hay mucho borrar, hay mucho pensamiento detrás, mucho boceto. Entonces dibujaba, borraba, pensaba, se rayaba muchísimo. De hecho, es que en sus notas de un pintor dice, perdón, necesito precisar del carácter del objeto o del cuerpo que quiero pintar. Para conseguirlo, estudio mis medios de manera concisa. Por otro lado, toda la documentación, tanto escrita como gráfica, de Picasso, por ejemplo, y otros pintores que sean similares a lo que vemos en Picasso, nos reflejan a una especie de seductor que está pensando en cómo ligarse a la modelo o cómo entrarle en gracia a la modelo. Aunque solo sea un deseo por generar
por generar ese deseo hacia la otra persona, que es algo totalmente humano, ¿vale? No lo estoy juzgando, pero es algo que en la obra se ve. Entonces, tanto en la velocidad con la que pretende acabar el cuadro y dedicarse otra vez a la conversación, a la mirada, todo esto, y existe. Y es que esto, o sea, ahora estaréis, más de uno o una estaréis pensando, estoy flipado, ¿qué coño está diciendo ahora mismo, ¿vale? Esto es un comentario personal y parece muy abstracto, pero hablo desde el interior de la pintura. Cuando tú te dedicas a la relación con otras personas, que luego es representada de una manera estética o visual, hay algo humano. Y eso condiciona también la obra. Y esto en la historia del arte es muy importante, porque la relación entre el otro, el modelo o la modelo representado y el cuadro forma parte de la propia historia de la imagen y del cuadro que se pinta, mucho más de lo que aparenta. Entonces, desde una pintura de una mujer hecha bajo la excusa de una Venus o de una Dalisca para hacer desnudos para señoritos que se la pajean, ¿no? Entonces, claro, el objeto se ha convertido en una especie de objeto físico sumiso que en una condición representada de inferioridad hacia otros iguales que nosotros. Esto es así. Luego, a ver, por ejemplo, pinto a un turco, lo pinto como un demonio malvado y chiquito, mientras que a mi caballero de la corte, aunque mida 1,60 m, pues lo pinto como un rey, ¿no? Como un Adonis ecuestre, aunque sea un hemofílico retrasado. O sea, me estoy refiriendo a este tipo de cosas. Esto en la pintura existe. Entonces, pinto a una mujer idealizada, inmaculada o inofensiva, y a mis patronos los pongo como angelitos de armadura, aunque son, todos sean unos asesinos de mierda. Entonces, creo que para esto la obra de las Guerrilla Girls es perfecta. Bueno, no sé, es que me estoy yendo del tema. Todo esto es para decir que la aparente simplicidad e inocencia de la obra de Matisse también se transmite un poco en esa relación que parece tener con la modelo y cómo se representa. Todo esto lo hace muy vigente, y tanto artistas que pueden ser muy feministas políticamente hablando o ideológicamente, cogen y se pueden inspirar en Matisse cuando ha pintado desnudos y toda esta serie de cosas que ha sido también muy criticada por el feminismo dentro de la historia del arte. Entonces, me estoy refiriendo a esto, joder, o sea, he dado mil vueltas para decir esto. Y esto es por eso, porque al final se transmiten estas cosas y en el arte existe. Es lo mismo, cuando un fotógrafo coge a una modelo, pues yo he conocido muchísima gente que eran unos pervertidos, unos desgraciados y no estaban trabajando. Y lo mismo dentro del mundo del tatuaje. Pero bueno, ya está, se acabó, se acabó. Frases de Matisse, empezamos ya. Dejo las frases y os dejo en paz. Un pintor que se dirige al público no para presentarle sus obras, sino para revelarle alguna de sus ideas sobre el arte de pintar, se expone a numerosos peligros. Otra frase. La obra bien acabada es un arte equilibrado, puro, tranquilizador, sin temas inquietantes o turbadores, que sirve de lenitivo, de calmante cerebral, como una especie de buen sillón que relaje. Esta frase resume las 2 horas que he perdido hablando de Matisse. Pues aquí lo veis, de su puño y letra os está diciendo qué busca él y cómo ese calmante cerebral, ese buen sillón que relaje, está tan relacionado con la idea de industria cultural en el mundo contemporáneo, antes de que esa industria cultural estuviese teorizada y plasmada de forma tan evidente. Esto es lo que hace interesante la obra de Matisse. Tiendo siempre hacia el mismo objetivo, pero concibo de manera diferente el modo de llegar hasta él. Esto nos habla de cómo él se raya y se raya y se raya, y como hemos comentado cuando comparábamos con Bonnard, cómo aunque necesite tener un modelo enfrente, puede tirarse horas y horas delante de algo y luego parece que el cuadro ha sido pintado en 2 minutos de cabeza. La composición es el arte de combinar de forma decorativa los diversos elementos con los que el pintor cuenta para expresar sus sentimientos. La composición, que debe tender a la expresión, se modifica con la superficie que se ha de cubrir. Esto es la importancia de la composición en Matisse, ya lo hemos hablado también, no me detengo. Sigo. Se puede obtener con los colores, basándose en su afinidad o en sus contrastes, efectos felicísimos. Esto. Es que esto nos habla de su obra mucho, porque es como algo que realmente es complejo y que tiene mucha sustancia y que todo el mundo se ha dedicado a trabajar, y que aquí hemos hecho un análisis de los tonos, los colores, la composición. Para él es como, quiero que esto se convierta en algo que haga a la gente feliz. Entonces vemos cómo esa aparente inocencia junto con una complejidad que hay de fondo. Yo estoy claro, yo como no lo he conocido a él ni sé nada más de él, pues yo qué sé. Pero ahí lo tenéis. Pretendo infundirles calma y no los abandono hasta que lo consigo. Se refiere a sus cuadros. De nuevo, todo el rato vemos cómo es alguien que
quiere estar de tranquis, que no quiere las movidas de películas que están en las vanguardias, que no busca conflictos, que no busca una dominancia chunga y que aún así condiciona toda la historia del arte. Esto creo que son personajes que también son interesantes de tratar. Hay dos formas de expresar las cosas. Una es mostrarla brutalmente y otra evocarlas artísticamente. Al alejarse de la representación literal del movimiento, conseguimos más belleza y grandeza. Esto se refiere, pues, a lo que comentábamos también antes. Todas estas frases reafirman lo que hemos ido hablando, ¿eh? Simplemente, pero bueno, como son de él, pues queda más claro. En lugar, para hacer algo expresivo, porque para Matisse es muy importante la expresión, lo comentábamos en el primer vídeo, pero él no entiende la expresividad de una forma agresiva o en un movimiento muy radical, sino que para él, mediante el sosiego, se puede conseguir efectos muy expresivos. Una vez conseguidas las relaciones tonales, se debe producir una viva unidad de colores, una armonía análoga a la de una composición musical. La elección de mis colores no responde a ninguna teoría científica. Está basada en la observación, en el sentimiento, en la experiencia de mi sensibilidad. Lo que más me interesa no es la naturaleza muerta o el paisaje, es la figura. Es la que mejor me permite expresar el sentimiento religioso, por así decirlo, que tengo de la vida. No me dedico a detallar todos los pormenores del rostro, a revisar uno a uno en su exactitud anatómica. Bueno, esto también lo hemos comentado, está aquí más claro que nada. Sueño con un arte equilibrado, puro, tranquilizador, sin temas inquietantes ni turbadores, que sirva para cualquier trabajador, intelectual, hombre de negocios o artista. Aquí lo tenéis todo. Venga, va, me quedan tres. Esa es la clave, ¿eh? A hombre de negocios o artista. Es que este tío es más contemporáneo de lo que la gente se piensa. Nos gusta distinguir entre aquellos que trabajan del natural y los que lo hacen de la imaginación. Puede ocurrir que ambos sean empleados alternativamente por el mismo individuo. Los procedimientos más simples son aquellos que permiten al pintor expresarse mejor. Todos los artistas llevan la impronta de su época, pero los grandes artistas son aquellos a los que les ha marcado más profundamente. Y se acabó. Este vídeo me ha hecho perder una cantidad de tiempo que, o sea, no perder porque a mí me sirve muchísimo. Yo ya lo he explicado muchas veces. Para mí este canal no es para divulgar, yo no soy profesor de nada. Yo me dedico a pintar y me dedico a la práctica artística. Pero en el mundo contemporáneo, para mí la práctica artística la concibo de una manera que considero revolucionaria, egoístamente o megalómanamente, desde la diversidad de herramientas que hay para expresar. Por lo tanto, se puede hacer con vídeos, con información o con textos, como se hacía antiguamente, un trabajo ensayístico o teórico que complementa la obra artística o que la da a entender o que permite expresar ciertas cosas que en un cuadro que la gente va a consumir en un segundo o en tres microsegundos en internet o en una galería no se pueden. Entonces, mediante esta herramienta yo puedo captar la atención de cierta gente y trabajar ideas de una forma tanto estética como teórica y que se complementan con la propia pintura o con lo que sea que se haga. Del mismo modo que con una película, que con un cómic, que con una canción ya lo veo distinto, pero bueno, con cualquier cosa de estas que se juntan se puede generar arte y no convertirlo todo en una etiqueta, en un hashtag o en una marca personal que se relaciona con un producto. Los artistas contemporáneos se relacionan con una marca y un producto. Una marca es el artista que produce un producto que son sus cuadros, que tienen que ser reconocibles para el coleccionista, para los que ven la casa del coleccionista y quieren saber qué tienen ese artista, para las casas de subastas o para los galeristas. Para mí el arte es algo más que un producto y una manera de meterle el dedito en el ojete es esta, es no ponerlo tan fácil para que aquello sea simplemente eso. Y los diversos caminos que he ido encontrando pues han sido los que las herramientas tecnológicas del momento y la era de la información me permiten. Después de este speech personal, eso, me cuesta muchísimo tiempo pero los disfruto también. Lo que pasa es que, claro, luego esto no funciona con el sistema de algoritmos y de redes sociales porque los vídeos largos tratados de esta manera no suelen tener mucha visibilidad. Pero bueno, comentadme si os mola así. Yo creo que ya he acabado esto porque ya no le voy a dar más bola a Matisse. Creo que el siguiente que quería hacer era el que dije del Instagram, la generación Instagram, que es
directamente se tendrá que estudiar como un movimiento dentro de la historia del arte, porque realmente cambió la escena del arte contemporáneo, la cambió Instagram, Instagram en concreto. Y esto tenía que ver con los vídeos que estaba haciendo de redes sociales y eso. Pero bueno, ya está. Bueno, espero que lo hayas disfrutado mucho. Yo, aunque me canso, me queje, también lo disfruto. Y que lo más bonito de todo esto siempre es compartir. Entonces, nada, nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias. Sí, me he olvidado una cosa. Ya desconectó el micro y se oirá mal, pero bueno. Tenéis en mi página web los libros que hago yo, las camisetas del canal si alguien interesa bajo pedido. Tardan un poco, pero ahí están si alguien las quiere comprar. Y tenéis un apartado que aún no sé si estará cuando suba el vídeo, pero que voy a poner donde este tipo de ensayos más complejos, porque esto, como he dicho, sale de un texto que yo hice, de un ensayo escrito, con toda la información ampliada y bien trabajada, que a lo mejor a alguien le puede llegar a interesar, lo subiré gratis ahí para quien lo quiera coger y hacer lo que le da gana con él. Entonces, eso está en mi enlace de la web, en los comentarios lo podéis ver. Y que sepáis también que esto está en formato de podcast, en las plataformas estas de podcast, porque a mí me es más fácil, mientras estoy trabajando en el taller, coger un micro, hablar y luego dedicarme a lo otro y no montar tanto vídeo y todo este rollo. Porque al final es tiempo que se pierde también. Y bueno, hay que priorizar contenido o que todo sea bonito y un paquete digestivo. No.